Oiga, preguntarle justamente en qué consiste este proyecto de iniciativa que usted presentó en el Congreso para modificar el Código Penal, en qué rubro y para qué o por qué razón. Bueno, tiene que ver, y gracias por la oportunidad de entrar a explicar esto. Es algo un poco más técnico, pero trataré de ser clara. Tiene que ver con contemplar situaciones que preceden a las muertes violentas de las mujeres, como es la explotación laboral, todo tipo de explotación, como la trata, que muchas veces son mujeres explotadas, son mujeres, niñas y mujeres explotadas laboralmente, y después aparecen muertas y no se investiga como un delito de feminicidio. Esta modificación ya se hizo a nivel federal en el Código Penal hace apenas un par de meses, se acaba de aprobar. Y me parece que es importante ir adecuando nuestro marco legislativo en lo que tiene que ver con el delito de feminicidio en Oaxaca. Realmente ha sido un reto el que en todo el país haya un solo delito de feminicidio, es decir, un solo tipo penal de feminicidio. Y ha costado mucho trabajo el aprobar un código penal único. Haya otras alternativas que se han planteado, pero en este caso particular me parece que es importante que Oaxaca se inserte en la lógica que se plantea en el código, perdón, en el Congreso Federal, para contemplar estas circunstancias, este hecho como una razón de género para investigar este tipo de delitos que muchas veces se investigan como muertes violentas sin las garantías, sin todo el marco que ya existe para investigar delitos de feminicidio, por ejemplo, la obligación de investigar con perspectiva de género y más otras situaciones que se contemplan para las autoridades en los casos de delito de feminicidio. Entonces, este tipo de explotación, este tipo de deshumanización de muchas mujeres que se dan en el país, se considere una razón de género cuando después se le quita la vida a una mujer y deba investigarse como delito. A mí, la verdad, te voy a decir algo, me parece chocante hablar, estar perfilando leyes penales en lugar de ya dejar de hablar de muertes de mujeres. De verdad, me parece chocante. El problema es que uno de los retos más importantes de este país es la impunidad que existe en los casos de las muertes de las mujeres en general en todo tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, pues hay que hacerlo, hay que perfilar, hay que generar, yo como legisladora, las garantías, los elementos para que desde la ley no haya el pretexto de que no se puede perseguir eficazmente el delito contra las mujeres, y más este tipo de delitos, de los más atroces que puede existir contra una mujer, como es el feminicidio, la trata, la explotación sexual, la explotación laboral, y bueno, pues generar las garantías para que eso suceda, para que haya una persecución de los delitos eficaz. Tenemos que abatir sí o sí la impunidad en este caso, y por eso, bueno, pues es una propuesta que he hecho ante el Congreso, esperando que pronto, pues en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia pueda dictaminar. Pues ojalá le presten mayor atención y se sigan creando este marco que pueda realmente permitir la aplicación de la justicia plena en el caso de las mujeres. Así es, sí se puede, Félix. A ver, se vio hace poco en las cifras que se publicaron en la Ciudad de México, y sin ánimo de otra cosa, de hacer propaganda, nada, pero la verdad, la Ciudad de México, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, acaba de sacar las cifras, cómo se bajó la impunidad en más del 25% en el caso de los feminicidios, se disminuyó en más de un 50% la incidencia delictiva. Entonces, sí se pueden hacer, sí se puede ir atajando la impunidad rampante que existe en el caso de los delitos contra las mujeres. Es una cuestión también de que las autoridades de Procuración de Justicia hagan su chamba, tengan las herramientas, y por eso, pues, en eso estamos abonando desde el Congreso, y eso es lo que pretendo hacer con él. Muy bien. Pues le agradezco mucho la comunicación, diputada. Muchas gracias.